está el dibujo pues a mano, lo calqué en Illustrator, la forma básica pues, todo con pluma, y ya después lo pasé para acá, para Photoshop, y le empecé a dar los volúmenes. Pues porque en la universidad nos dieron fue clase de Illustrator en primer semestre. Es un programa pues muy muy amigable, muy chévere. Empecé con ilustración, con calcando pues de fotos y ese tipo de cosas pues, y ya después le cogí pues el gusto y me encantó, y ya lo uso pues en la vida diaria, siempre, siempre, siempre. Entonces aquí con Control Y se ven como todos los vectores y de qué está constituido. Esta herramienta sirve mucho por si hay algún elemento atrás que uno dice, ay, se me perdió, ¿dónde está eso? Entonces es súper buena para eso. Estas cositas son los vectores. Entonces lo que uno puede hacer con flecha blanca es que, ya por ejemplo, acá hay un imperfecto, hay una herramienta que se llama lápiz redondeador, que sirve para quitar vectores, pues, para simplificar trazos. Es muy útil porque como los programas vectoriales permiten hacer algo pequeño y se puede escalar al tamaño que uno pues necesite, eso es lo más, pues como el punto clave de utilizar el programa. Haces algo pequeño, entonces lo puedes duplicar, le puedes cambiar el color, lo puedes pues manipular con los nodos, porque eso tiene pues como unos nodos, entonces los puedes mover, los puedes eliminar, puedes poner más en un trazo, le puedes cambiar el color, lo puedes degradar, bueno, pues un montón de cosas, pues es infinito. Hay una herramienta pues acá que es súper buena, que es de muestras. Entonces sirve mucho para texturizar, digamos, elementos. Entonces, por ejemplo, quiero que esto aplicarlo a una forma, pero entonces no quiero hacer una máscara de recorte ni nada de eso porque pues se vuelve muy dispendioso. Entonces me voy para acá para muestras y digo crear una nueva y se crea pues la muestra nueva. Miren la diferencia, este elemento son un montón de vectores y este elemento es una bola con una muestra. Entonces sirve mucho por ejemplo para alivianar los pesos en vector porque esto todo pesa. O sea, suena muy redundante, pero es muy bueno para crear imágenes desde cero, pues ese tipo de cosas. Entonces es muy amigable, pues porque todas las herramientas están ahí. Hay herramientas de autocalcado, permiten vectorizar fotos, pues que están muy pequeñas y uno las necesita grandes. Hay un montón de herramienticas, pues así muy buenas, pues muy útiles. Por ejemplo, este Illustrator nuevo tiene una herramienta nueva de gestión de color que es muy chévere, que es por ejemplo que estos tres colores están en una escala y él como que los reconoce automáticamente. Entonces ya uno acá, mira, puede cambiarle la escala pues a los colores. Aprendí con Illustrator 10 y ya hace desde 5. Entonces el cambio, yo lo he visto, pues, impresionante el cambio, con las paletas, con todas las utilidades, pues. Entonces como el manejo de fuentes, el manejo de, por ejemplo, de la malla de gradado, ya hay una herramienta de 3D que es muy útil, de perspectiva, hay un montón de cosas, pues uno va viendo la evolución y uno dice, pues, buenísimo, cada vez es mucho más útil.